reflejado muchas veces. Lo que yo tenía pensado, lo que yo imaginaba en mi cabeza, era otra cosa. Estar mucho más tiempo aquí, retirarme aquí, y eso es lo que yo tenía pensado. Pero chicos, a veces la vida, el fútbol, tiene unas circunstancias a las que creo que debemos adaptarnos, lo que estoy tratando de hacer en esta ocasión. Está siendo para nada fácil. Esta decisión conlleva muchas cosas, no solo al colectivo, sino también a la familia. Pienso que al final, bueno, estoy cerrando un círculo en un buen momento, donde hemos pasado muchísimas cosas, ¿no? Juntos, dentro, fuera. Hemos vivido un montón de cosas maravillosas, otras no tanto, pero las hemos afrontado siempre como hemos podido. Con unos llevo mucho tiempo, con otros menos, pero da igual, es lo mismo el sentimiento. Es el mismo. Lo único que deseo es que ojalá haya podido ayudaros a todos, aunque sea un poco, en lo humano y en lo profesional, a crecer. Con eso me conformo. Y también haberos ayudado a entender un poco más el sentimiento. Es el momento en el que Iker Muniain anuncia a sus compañeros que no va a seguir en el Athletic cuando acabe la temporada. Después de 15 años en el primer equipo, el gran capitán dice que se va feliz, pero que esa relación que tiene con el amor de su vida se tiene que terminar. Y lo hace feliz porque ha conseguido, entre otras cosas, devolver la gabarra después de 40 años a los aficionados. A través del Twitter también lanzaba este mensaje, que era el anuncio oficial de su retirada, que deja el corazón roto, como ha dicho Iñaki Williams, no solamente a sus compañeros, sino también a muchos aficionados. El club ya ha anunciado que está preparando un gran homenaje para el capitán, que será en San Mamés. Les daremos más detalles cuando lo conozcan. Seguro que esta noche Bilbao Sport también se convierte en un homenaje para nuestro gran capitán.